Taller Interactivo Prebásica. Objetivo: salud emocional. Letrilandia, consonante ñ, vocal O. Mundo de las matemáticas, número 13. Núcleo familiar. Competencias a lograr. Reconocer el derecho que tiene una buena salud física, mental y emocional. Exponer sus experiencias afectivas y emocionales. Desarrollo de habilidades con los dedos. Trazo y sonido de las letras. Contar, trazar y conocer los números. Demostrar interés y responsabilidad en los quehaceres familiares. Áreas de desarrollo: desarrollo personal y social. Desarrollo de la comunicación y representación. Relación con el entorno. Hola, niños y niñas, padres de familia, comunidad educativa. Les damos la bienvenida al taller interactivo ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Qué será? ¡Ah! ¿Cuánto queremos a la familia, a los vecinos y a la comunidad? ¿Cuánto nos queremos nosotros y cuánto a nuestro entorno? A las plantas, los animales y toda la naturaleza. Pero lo más importante, ¿cuánto amamos a nuestro Dios? También seguiremos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra o maestro está compartiendo con ustedes. Además, nos divertiremos en cada una de las actividades que desarrollaremos en familia. Soy la maestra Alicia Núñez y estaré compartiendo con ustedes este taller. Mucho gusto. Estoy feliz de continuar con ustedes esta semana. ¿Y ustedes están contentos? ¡Muy bien! Ahora vamos a iniciar este taller hablando sobre el valor de la confianza. La confianza es un valor muy importante. Es el valor por medio del cual una persona se hace digna de que crean en ella. Es importante cultivar la confianza y sobre todo demostrarla, así como cuidarla y no perderla. Donde hay confianza, hay una buena comunicación que permite un ambiente de tranquilidad, respeto y amor. Niños y niñas, vamos a entonar una canción muy bonita. Les gustará mucho. Estaremos muy alegres y animados. ¿Les parece, niños y niñas? ¡Muy bien! Y la canción dice así. Y si tienes mucha gana de aplaudir. Y si tienes mucha gana de aplaudir. Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con la gana de aplaudir. Si tienes mucha gana de reír, ja, ja, ja. Y si tienes mucha gana de reír, ja, ja, ja. Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con la gana de reír, ja, ja, ja. Y si tienes mucha gana de gritar, ¡uh! Y si tienes mucha gana de gritar, ¡uh! Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con la gana de gritar. ¡Qué linda canción! ¿Le gustó, niños y niñas? ¡Muy bien! Es hermoso poder expresar nuestras emociones. Niños y niñas, las emociones es todo aquello que sentimos y son necesarios para darnos cuenta cuando estamos alegres, tristes, tenemos miedo o estamos enojados. Todos experimentamos este tipo de emociones: alegría, tristeza y enojo. Es importante aprender a expresar nuestras emociones, especialmente con nuestra familia. Expresarles todo el amor y todo el cariño que tenemos hacia ellos y a las personas que nos rodean. Compartir nuestras alegrías y nuestros triunfos con nuestros familiares, compañeros y amigos.
¿Cómo expresaremos el amor, niños y niñas? Dándoles afecto a nuestra familia, abrazándoles y diciéndoles cuánto los amamos, siendo obedientes, respetuosos y responsables. Esas son maneras de expresar el amor a la familia. Cuando se sientan tristes, enojados o asustados, deben conversar con sus padres, maestros o amigos y expresarles lo que están sintiendo. Y de esa manera les ayudan para mejorar su estado de ánimo. Para mejorar nuestro estado de ánimo, podemos hacer diferentes actividades que nos ayuden, como escuchar música, jugar, cantar, bailar, regar las plantas, ayudar en los quehaceres de la casa. Nos iremos a la mesa de trabajo, donde elaboraremos en cartulina o en papel una carita feliz. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos cartulina amarilla o el papel que tengas en tu casa, tijeras, la mía, un círculo, un lápiz carbón, marcador negro y rojo. Vamos a trazar el círculo. Yo lo haré con un plato. Tú lo puedes hacer con algo redondo que tengas en tu casa. Vamos a hacer el trazo del círculo apoyándonos de un plato. Una vez que tengamos hecho el trazo del círculo, vamos a recortarlo. Recortando nuestro círculo. Una vez que tengamos ya el círculo cortado, ¿qué haremos? Con un marcador negro vamos a dibujarle su carita. Comenzaremos con los ojos, después la nariz y por último una alegre carita. ¡Qué sonriente está esta carita! Podemos ponerle la lanilla. Para ponerle la lanilla, puedes hacer un agujero en tu carita feliz y vas a pasar la lanilla por ese agujero. Para que lo puedas guindar en tu casa, esta bonita carita feliz. Y también le dibujaremos unos círculos rojos que simulan los cachetes hermosos de esta carita feliz. Niños y niñas, hoy vamos a escuchar un lindo cuento. ¿Les gustará? ¡Muy bien! Deben poner mucha atención porque vamos a conocer una nueva letra del abecedario. Escuchen el cuento, niños y niñas. Este cuento se llama La Niña Miña. La Niña Miña está feliz porque con muchos niños su cumpleaños quiere celebrar. Y una piñata que sea de una muñeca quiere reventar y con un pañuelo a los niños va a tapar y comiendo ricos buñuelos va a disfrutar. Niños, ¿escucharon bien el cuento? Sí, ¿cómo se llamaba el cuento? Eso es, se llamaba La Niña Miña. Muy bien. ¿Y cómo está la niña? ¿Por qué celebraba su cumpleaños? Muy bien. Ella estaba feliz porque estaba celebrando su cumpleaños. ¿Con quién quiere celebrar su cumpleaños, la Niña Miña? Eso es.
lo quieres celebrar con muchos niños. ¿De qué quiere su piñata la niña Miña? ¡Excelente! Lo quiere de una muñeca. ¿Y qué comerán los niños y las niñas en el cumpleaños? ¡Sí! ¡Comerán muchos buñuelos! ¡Mmm! ¡Qué rico los buñuelos! Niños y niñas, ahora vamos a identificar la letra Ñ. Esta es una letra del abecedario muy bonita. Estoy segura que le gustará mucho. Miren, esta es la letra Ñ y con ella escribimos muchas palabras que están en el cuento. Las vamos a leer. Niña, cumpleaños. Niños, piñata. Muñeca, pañuelo, buñuelo. Ahora vamos a realizar el sonido de la letra Ñ. Ñi. Repitamos. Ñi. ¡Eso es! Repetimos de nuevo las palabras del cuento. Miña. Cumpleaños. Niños. Piñata. Muñeca. Pañuelo. Buñuelo. Niños y niñas, ahora vamos a hacer el trazo de la letra Ñ. Todos a la mesa de trabajo. Muy bien. En una hoja de papel blanco vamos a vertir el aserrín o lo que tú tengas en tu casa. Puede ser tierra, arroz, lo que tú tengas. Lo esparcimos muy bien en nuestra hoja. Ahora hacemos el trazo de la Ñ mayúscula de la siguiente forma. Con tu dedito índice partimos de un punto de arriba hacia abajo. Muy bien. Recuerda, es una línea vertical de arriba hacia abajo. Luego hacemos una línea inclinada de arriba hacia abajo. Y otra vez hacemos otra línea vertical de arriba hacia abajo. Repitamos, una línea vertical de arriba hacia abajo, una línea inclinada de arriba hacia abajo y luego una línea vertical de arriba hacia abajo. Pero a esta letra Ñ le hace falta algo. Le hace falta una línea ondulada que nos forma la letra Ñ. Esta es la Ñ mayúscula. Ahora vamos a hacer el trazo de la letra Ñ minúscula. Observen muy bien. Vamos a hacer una línea vertical de arriba hacia abajo y luego una línea curva. A esta le hace falta nuestra línea ondulada. Volvemos a hacerlo. Una línea vertical de arriba hacia abajo, luego una línea curva y después hacemos nuestra línea ondulada y nos queda la letra Ñ. Recuerda que esta línea ondulada se le llama virgulilla. Así que no olvides hacerla en el trazo, ya que hemos hecho el trazo de la letra Ñ mayúscula y Ñ minúscula. Ahora vamos a decorar la letra Ñ y la vamos a hacer bien linda. Con cuadritos de revista que tú puedas cortar, vamos a decorarla siguiendo el trazo de la letra Ñ. Vamos primero
a ponerle pegamento sobre el trazo de la letra ñ. Primero le pusimos pegamento a la ñ mayúscula. Ahora le estamos poniendo pegamento a la ñ minúscula. Recuerda siempre respetar el trazo como va. Muy bien, comenzamos a decorar nuestra letra ñ, en este caso la mayúscula, con los pedacitos de revista que tú tienes ya ahí cortados. Ahora que ya hicimos la ñ mayúscula, haremos la ñ minúscula. ¡Excelente! ¡Qué linda se ve decorada con el trabajo que ustedes hicieron en casa, niñas y niñas! ¡Adelante! Ahora, niños y niñas, vamos a reforzar la vocal O. ¡Muy bien! Recordemos que la letra O es redondita y nada más que redondita. La letra O te hace que pongas la boquita redondita. Es una letra sencilla que al pronunciarla al güey, hace separar. O, O. Muy bien, niños y niñas. Aquí les presento la letra O. Ahora vamos a dibujar en el piso las dos letras O. La O mayúscula y la O minúscula. ¿Cómo lo haremos? Lo puedes hacer con tiza, con un lazo o lo que tú tengas en tu casa. ¡Vamos a comenzar! Como ya tenemos nuestras O dibujadas en el piso, la O mayúscula y la O minúscula, vamos a ir caminando sobre su contorno. Primero iniciaremos con la O mayúscula. Lo haremos con la punta de nuestro pie y después lo haremos de forma rápida. Vamos a comenzar. Partiremos de este punto. Vamos, caminando rápido, 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 rápido. ¡Excelente! Terminé en el mismo punto por donde comencé. Ya hicimos el trazo de la O mayúscula. Ahora haremos el trazo de la O minúscula.
Esta vez lo haremos siempre con la punta de nuestros pies, pero lo haremos despacito. Así que acompáñame. Despacito, 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 despacito. ¡Mira! Terminé por el mismo lugar donde comencé. Ahora hazlo tú en tu casa. Ahora repetiremos palabras con la letra O. Oso. Olla. Oveja. Ojo. Oreja. Estas palabras las escribimos con la O minúscula. Muy bien, niños y niñas. Ahora vamos a repetir nombres de personas con la O mayúscula. ¿Cómo ser? Otilia. Omar. Osiris. Oliver. Olga. Niños y niñas, vamos a continuar aprendiendo. Ahora contaremos objetos. Muy bien, les invito para que allí en casa ustedes puedan contar conmigo. Estoy segura que les gustará, niños y niñas. Observen, aquí tengo dos canastas. Esta está vacía y la otra canasta tiene muchos ositos. Ustedes pueden usar los objetos que tengan en casa. Vamos a contar los ositos, niños y niñas, y lo colocaremos en la canasta que está vacía. Contemos cuántos ositos tenemos. ¡Comenzamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! 11, 12, 13. 13. ¿Cuántos ositos tenemos, niños y niñas? Eso es. Tenemos 13 ositos. Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Qué bien contaron, niños! Tenemos 13 ositos. Recuerda que el número que estamos aprendiendo el día de hoy es el número 13. Estamos aprendiendo, niños y niñas. ¡Qué bien! Ahora vamos a trazar el número 13. ¿Cómo lo haremos? En aserrín, y vamos a hacerlo en una hoja blanca. Lo vertimos primero el aserrín en toda la hoja y con nuestro dedo índice comenzaremos. Haremos el trazo del número 1 primero. ¡Excelente! Ahora que hemos hecho el número 1, vamos a hacer el trazo del número 3. Y así formamos el número 13. ¿Cómo se forma el número 13? Sí, muy bien, con el número 1 y el número 3. Recuerden que van juntitos como compañeritos. Muy bien. Miren qué bonito, niños y niñas. Hemos construido y hecho el número 13. ¡Felicidades! Ahora, niños y niñas, vamos a decorar el número 13. Lo haremos con la técnica del boleado, con el papel que tengas en casa. Recuerda pedirle a una persona que te dibuje el número 13 en una hoja de papel. Empezamos a colocar el pegamento sobre el número 1.
Después colocamos el pegamento sobre el número 3. Recuerda que el número 13 se forma con el número 1 y el número 3. Una vez que hemos colocado el pegamento en nuestro número 13, vamos a hacer las bolitas o la puedes hacer antes. Recuerda que el boleado se hace con un papel que sea fácil de hacer. Y comenzamos a colocar las bolitas sobre nuestro número 1 para así formar el número 13. Ya hice el número 1, ahora haré el número 3. ¡Qué bonito nos está quedando nuestro número 13! Recuerda, tú lo puedes hacer de varios colores, con el papel que tengas en casa. ¡Muy bien! ¡Nos quedó hermoso el número 13! ¡Felicidades, niños y niñas! Ahora que ya lo terminamos, vamos a colocarlo en un lugar especial en casa. ¡Hola, niños y niñas! ¡Seguimos aprendiendo! ¡Muy bien! Y hoy conversaremos sobre un tema muy bonito que les gustará mucho. Pero antes, cantaremos una linda canción. ¡A cantar, niños y niñas! El papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Gusten saludarte, gusten saludarte. Ya se va, ya se va. La mamá, ¿dónde está? Aquí está. Gusten saludarle, gusten saludarle. Ya se va, ya se va. El hermano, ¿dónde está? Aquí está. Gusten saludarle, gusten saludarle. Ya se va, ya se va. La hermana, ¿dónde está? Aquí está. Gusten saludarle, gusten saludarle. Ya se va, ya se va. La familia, ¿dónde está? Aquí está. Gusten saludarle, gusten saludarle. La, 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 la. Niños y niñas, ¿le gustó la canción? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿De quién habla la canción, niños y niñas? ¡Muy bien! Del papá, de la mamá, de los hermanitos y de la familia. ¡Qué inteligentes son ustedes, niños y niñas! Ellos son integrantes de una familia. ¡Muy bien! Y ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy. ¡Qué bonito es tener una familia y disfrutar con ella de todas las experiencias que vivimos! Cantamos, reímos, bailamos, conversamos y paseamos. Niños y niñas, todos tenemos una familia en donde lo más importante es que haya una buena comunicación. Eso hace que la familia sea muy unida, convirtiéndose de verdad en un núcleo familiar, donde reina el amor, el respeto, la solidaridad y que todos colaboren con el quehacer en el hogar. Hablaremos de los roles y las responsabilidades de cada miembro de la familia. ¿Les gustaría, niños y niñas? ¡Muy bien! A ver, ¿qué hace el papá de los niños? El papá en la familia es alguien muy importante. Él trabaja para suplir las necesidades del hogar. Además, es el protector de la familia, que con gran responsabilidad lo hace. La mamá cuida de su familia
en la casa y hace los quehaceres. Ella elabora los alimentos para los demás miembros de la familia, limpia la ropa, cuida y da mucho amor a los niños. Pero todos colaboramos con mamá. ¡Qué importante es la mamá en la familia! Muy bien, niños y niñas. Ahora vamos a conversar sobre la responsabilidad de los niños. El hermano y la hermana ayudan a papá y a mamá en las labores del hogar. También tienen sus propias responsabilidades, como ir a la escuela, estudiar mucho y hacer sus tareas, guardar los juguetes y ordenar su ropa. Niños y niñas, si todos colaboramos en el hogar, habrá mucha armonía, mucho amor y mucha paz. Muy bien, hemos aprendido acerca de este importante tema. ¿Les gustó, niños? ¡Muy bien! Iremos a la mesa de trabajo y elaboraremos una linda retratera en la que colocaremos la fotografía de nuestra familia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos papel para hacer boleado, foamy del que tengas en casa, cartulina o cualquier papel que tengas en casa. Si tienes la foto de tu familia, puedes poner la foto de tu familia y un pedazo de cartulina que nos servirá para sostener nuestra retratera. También lápiz carbón, tijeras y pegamento. Tenemos dos rectángulos de la cartulina y el foamy que tú desees. Primero voy a colocar mi foto para hacer el rectángulo del marco de mi retratera. Voy a dibujar el marco de la foto para que sirva de referencia y así poder sacar ese marco. Luego lo cortamos y nos quedará así. Después vamos a ponerle pegamento a nuestra foto. Recuerda que si tú tienes una foto de tu familia, la puedes pegar. Pegamos la foto de la familia en la cartulina. Una vez que hayamos pegado la foto de la familia, le echamos pegamento al marco de nuestra retratera. Y la colocamos. Para la parte de atrás de nuestra retratera ocuparemos un rectángulo un poco más pequeño. Lo doblamos bien. Puede ser con la cartulina o el papel que tengas en casa. Hacemos otro doblez por este lado, ya que debe quedar fuerte. Y le ponemos pegamento. Lo pegamos en la parte de atrás. Una vez que lo tenemos ahí pegado, empezaremos a decorar nuestra retratera, haciendo boleado en ella. Recuerda hacer las pelotitas bien cerraditas y así decoraremos nuestra retratera. Nos quedará de la siguiente forma. ¡Mira qué linda nos ha quedado! La pondremos en un lugar especial en nuestra casa, con la foto de la familia, que es lo más lindo que tenemos. Materiales para el próximo taller. Necesitaremos cartón o papel, papel de colores, pegamento, recortables de símbolos y héroes patrios, colores y tijeras. Padres de familia, encargados, tutores, docentes, educadores y educandos, hemos llegado al final del taller. Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana,
Recuerden, dejar que el niño y la niña pregunten, que se lleven el mejor recuerdo, que siempre será su apoyo. También recuerden seguir las medidas de bioseguridad. Practicarlas es importante, ya que nos cuidamos y cuidaremos de nuestros niños y niñas. Y no olvides, te queremos estudiando.